En relación con este caso, la secretaria de Seguridad Pública Estatal, María Dolores del Río Sánchez, explicó la importancia de llamar al 911 y proporcionar información precisa para activar el protocolo Salva y proteger a la mujer. Protocolo Salva es una medida inmediata de protección a mujeres que se encuentran en riesgo. Por ello, la secretaria de Seguridad Pública de Sonora, María Dolores del Río Sánchez, subrayó la importancia de que al realizar una llamada al número de emergencia 911 se proporcione información precisa sobre el riesgo a la integridad con el objetivo de agilizar una respuesta efectiva. Durante una conferencia presidida por el gobernador Alfonso Durazo, la secretaria de Seguridad Pública explicó que a través de la línea de emergencia 911 se atienden llamadas provenientes de todo el estado. Los operadores de esta línea evalúan la naturaleza de la emergencia, determinando si se trata de asuntos relacionados con seguridad, salud o protección civil. Con base en los datos recopilados, se redirecciona las llamadas a las unidades pertinentes. Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nosotros invitamos a las personas que se sientan en riesgo que cuando hagan la llamada al 911 digan precisamente que sienten en riesgo su integridad para de manera inmediata canalizarlo al protocolo Salva. Eso es lo que... María Dolores del Río Sánchez explicó el caso de Alma Lourdes, donde el primer reporte recibido correspondió a un incidente agresivo en una carnicería. El incidente fue categorizado como agresión y se notificó a la Policía Municipal para su intervención. Sin embargo, al llegar a la Policía Municipal al lugar de los hechos, la persona agresiva ya no se encontraba en el sitio. Y lo que dice es que había habido ahí un conflicto y había habido una persona agresiva que se había retirado del lugar. Es decir, con esta información no se envió a la coordinación Salva, porque para que un evento se considere para enviarse a la coordinación de Salva, se requiere de violencia familiar, de violencia a menores o violencia a la mujer, donde se prevea el riesgo a la integridad de la persona. No había ningún. Con imágenes de Carlos Argüelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.